perfectamente ahí al fondo. Es la siderúrgica de Baja California, otra empresa altamente contaminante aquí en el estado. Vamos a ir. Pero mira, Marta, la nube negra que está allá. ¿Qué significa, compañera, eso? Eso, la contaminación, ¿cómo está? Y mira cómo está aquí la propia fábrica esta que está aquí enfrente. Contaminando. Pero nos multan a nosotros por tener fogatas. Pues. Dios guarde, pero no es un puente. O sea, son muchas. O sea, claro que no estoy de acuerdo, ¿no? Y pues también nosotros tampoco. Pero, ¿por qué dejan que estas empresas estén este día y noche trabajando y contaminando? Ahorita no puedo ni respirar. Sí, y no nada más yo, pues todas las familias. Nos encontramos en las instalaciones de la planta cervecera de Costelechon Brands. Estamos grabando este video para que se den cuenta de las dimensiones. Las dimensiones de esta depredadora del agua. Estamos haciendo un recorrido por las empresas más contaminantes de Baja California. Originalmente sí había un proyecto de un acueducto de 47 kilómetros que viene de allá de la parte este, son 47 kilómetros de un ejido que se llama Ejido Villahermosa. Entonces, obviamente ahí ya estaban agarrando agua de los pozos profundos, porque el río Colorado ya no corre, el río Colorado ya no tiene agua, ¿sí? El río Colorado es la pura, ¿cómo se dice? El puro cauce, pero ya no trae agua, ¿sí? Realmente hay una presa, la presa derivadora Morelos, que está en Ciudad Morelos, que también es frontera con Arizona, parte de Baja California. Es una presa captadora de agua del río Colorado, capta agua del río Colorado, pero más bien capta agua de los sobrantes de todos los campos del Valle de Arizona y del Valle Imperial, de allá de Estados Unidos, y los escurrimientos llegan a la presa. Según esto, hay un contrato o un convenio en lo que es el SILA, el Consejo Interamericano de Límites de Aguas, algo así, donde hay un determinado porcentaje, volumen de agua que se le asigna a México. Y esa es la presa derivadora a la cual llega ese porcentaje de agua, y de ahí lo están transmitiendo a todos los canales de riego. ¿Sí? Ese es. Entonces, ese acueducto que se iba a hacer fue cancelado también. ¿Sí? Ya están llegando los esbirros de Costelechon Brands. Esos son los traidores a la patria. Pero el gobierno son los traidores a la patria. Se canceló esa obra, pero ahora la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali va a tomar el agua directamente de la red hídrica de la ciudad. Aquí, a escasos 5 kilómetros de aquí, termina el fondo legal de la ciudad, por así llamarlo, ¿sí? De ahí se van a conectar exactamente por este camino que miras aquí, este de terracería. Allá adelante está el Rancho Mena, donde el 16 de febrero de este año, tuvimos ahí un enfrentamiento con las fuerzas policíacas, que precisamente estaban abriendo el acueducto de la toma doméstica de la ciudad, por así llamarlo. Es lo que van a surtir a esta planta cervecera. Entonces, ahí donde el Rancho Mena está una boca de pozo grande, unas válvulas que instalaron de distribución, ahí fue donde fue el enfrentamiento y la represión que tuvimos. Más
más de 400 policías estatales, municipales, ministeriales defendiendo a esta empresa privada, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos a quién están sirviendo el gobierno. Directamente se está haciendo un sicario de esta empresa privada, defendiendo estos intereses y no los intereses del pueblo en este caso. Esa es la red, ese es el agua que le va a llegar a esta compañía, aparte de las miles de tranzas que ha hecho con todos los ejidatarios aquí alrededor, comprándole sus permisos de riego. Los permisos de riego incluyen la tierra de los ejidatarios, pero ellos no quieren la tierra, ellos quieren el agua. Entonces, ok, van a tomar el agua, ¿sí? ¿Para qué sirve una tierra sin agua? Al rato, ¿qué va a pasar con esa tierra? Estéril completamente. Ese es otro de los problemas ambientales que el gobierno no lo quiere, no quiere reconocer, y más que nada no los da a conocer. Y desgraciadamente mucha gente que critica o denigra al movimiento o a las resistencias que están luchando contra la privatización del agua, contra la Constellation, no se dan cuenta del problema que viene dentro de 5 o 10 años. Cuando esa tierra se quede sin agua, completamente se va a volver estéril. Esta, no sé si es lo que esta compañía cervecera va a consumir, o más bien el gobierno del estado le va a entregar 20 millones de metros cúbicos de agua al año. ¿Sabe lo que significa 20 millones de metros cúbicos de agua al año? Lo que consume en la costa de Baja California, lo que consume Ensenada y Saltillo juntos al año. Esos dos pueblos, esas dos ciudades, lo consumen al año, lo que va a consumir o lo que el gobierno les va a entregar a esta compañía privada. De ese tamaño es fraude, de ese tamaño es la tranza, de ese tamaño es la entrega de nuestros bienes naturales a una compañía extranjera. Para producir un litro de cerveza necesitan 3.5 litros de agua. Para producir un litro de cerveza, 3.5 litros de agua es lo que requieren para producir. Hasta ahorita dice la Constellation, dicen los gerentes, los directores, que tienen todo su papeleo en regla, que han cumplido con los manifiestos de impacto ambiental, que han cumplido con los permisos de construcción, que han cumplido con los permisos de uso de suelo, y hasta ahorita no han presentado ningún documento así en mano. Aquí están los permisos, hasta ahorita no los han presentado, y el mismo que también vocifera y dice están cumplidos todos los requisitos, el gobierno tampoco ha presentado esos requisitos. Sí, claro que sí lo hubo. Claro que sí. A ver, entonces, ¿ese impacto a qué te refieres tú? Así, al de que ellos puedan, no sé, echarse para atrás lo de las diferencias. Por ellos mismos que se echen para atrás. No, definitivamente no. Ellos, su inversión la van a pelear hasta con los dientes. Y nosotros vamos a pelear hasta con los dientes. Bueno, pero también quería agregar con uñas y dientes, que se han ahuyentado otras empresas que también tenían proyectos de instalarse aquí, pero al ver pues que no es tan fácil, que el pueblo ya no se está dejando, pues mejor se han ahuyentado. Ahora, el gobierno dice están ahuyentando capitales, inversiones. No es cierto, estamos inventando. Ahí están ustedes, mira, están viendo ahí también. Todos estos almacenes que están ahí son fábricas de envases para envasar esta cerveza. Son fábricas de Monterrey, igual que aquella que está allá, Revisa, fábrica de envases, igual fábrica de envases y otros tipos de industria, precisamente para. No es cierto que se estén corriendo la inversión. El capital no corre. El capital se instala aquí, se instala allá. Donde vea que hay facilidad de explotación, ahí va a estar el capital. Ahora, pega de gritos la iniciativa privada y el gobierno. Ya corrieron 50 millones de dólares o de pesos, no sé qué, que se fueron al estado de Sonora. Es a la misma compañía Constellation Brands, que está instalada en Ciudad Obregón, Sonora. Allí hay una planta de la cervecería Modelo. El grupo Modelo ya pertenece a Constellation. O sea que no es cierto que se vayan los capitales, simplemente los cambian de sucursal. Eso es el movimiento que hacen los capitalistas. Lo mueven a donde mayor inversión, a donde mayor ganancia les va a dejar en un momento determinado. ¿Eh? Aquí, todos ustedes ven, la construcción sigue. Obviamente, ¿qué es
ahorita una de las partes que está haciendo Mexicali Resiste, organizar y promover un boicot de los productos que se elaboran en Constellation Brand, como son las marcas Modelo, Corona, Pacífico, para que mires, Victoria. Para que se miren. Ese es uno de las formas de lucha ahorita contra esta empresa cervecera Constellation Brand, el boicot tanto a nivel nacional como internacional. ¿Por qué? Porque es una empresa transnacional. Lo hicieron para que toda esta producción se va a ir exactamente al mercado norteamericano y principalmente en California, que es donde mayor porcentaje de población latina y mexicana existe, ¿no? Es lo que quieren acaparar ese mercado. Entonces, es donde estamos haciendo este llamado a boicotear los productos de Constellation Brands. Profesor, adelante. Me acaban de mandar un video donde dicen que los Estados Unidos hicieron estudios que sabe. Nos encontramos en las instalaciones de la transnacional Constellation Brands, la cual se ha venido manifestando como la mayor depredadora del agua. Invitamos a toda la ciudadanía a que se oponga a este megaproyecto, ya que ustedes pueden ver las dimensiones de esta transnacional, la cual se encuentra decidida a saquearnos el agua, cosa que no debemos de permitir, porque es muy importante que sepan que Constellation Brands está posesionando de la agua no nada más de Baja California, sino de toda la República Mexicana. Hay antecedentes de que ya Constellation Brands allá en Coahuila secó completamente un pueblo. Asimismo, ahorita se está posesionando del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, porque acaba de absorber al Grupo Modelo. El Grupo Modelo ya no es Modelo de México. Ya se encuentra en manos de Constellation Brands. Por eso estamos invitando a toda la ciudadanía a que se una a este en contra de Constellation Brands, no consumiendo ninguna marca de cerveza que produce tanto Modelo de México como Constellation Brand, porque es la misma, la acaba de absorber. Ya la Corona, Pacífico, Budweiser pertenecen a Constellation Brands. Por eso te invitamos cordialmente a que te sumes a este boicot y no consumas ni una cerveza de las marcas que produce Constellation Brands, ya que es una depredadora del agua. Gracias.